Leemos entonces, mi hermano, Apocalipsis 7 en el nombre del Señor Jesucristo. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y él tenía el sello del Dios vivo. Amén. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y Apocalipsis 9. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Padre, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos, y te rogamos por cada hermano, por cada hermana. Señor, sé tu gracia bajando, tu misericordia guiándonos, ya que esta semana nos diste una semana más difícil, Padre, pero te damos gracias porque logramos salir adelante, Padre. Partió a descansar nuestra hermana Alba Mesa, con sus 94 años y medio, Padre. Ella nos probó y nos mostró que era una buena creyente, y también podemos dar testimonio que ella pudo darnos un ejemplo a nosotros, que aunque su marido no venía, ella siempre venía, porque ella amaba a Dios, amaba la palabra y amaba a los creyentes. Por eso te damos gracias que tú nos diste un buen testimonio a través de ella. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están contentos, mi hermano? Vamos a tomar asiento, mi hermano. Ha sido una semana pesada, larga. Queremos, yo creo que el domingo ya vamos a estar terminando. Mañana tenemos casamiento. Hoy día tendría que estar los Vilos, y no pude estar en los Vilos por causa de que murió nuestra hermana Alba Mesa. Y ayer la enterramos, mi hermano, y la entregamos, como dice la palabra: polvo eres y al polvo tornarás, o al polvo volverás. Quizás muchos no se acuerdan de nuestra hermana Alba, pero ella, 26 años, si no me equivoco, perseveró en este lugar. Su marido la acompañaría un par de veces, pero con todo, ella nunca dejó de congregarse. Ella dio un testimonio grande que la única manera que no se podía congregar era cuando estaba enferma. Y cuando estaba enferma también dio testimonio que, siendo una creyente, ella, no pudiendo venir a reunión y no pudiendo traer su ofrenda o su diezmo, ella lo guardaba. Y guardaba esa ofrenda y ese diezmo y no lo tomaba nadie. Y cuando ella, cualquiera de nosotros, yo mismo, buscaba dónde tenía guardado su dinerito y lo pasaba.
Ella podemos decir que fue también una creyente que no miró al hombre, no miró a la iglesia, siempre miró a Dios. Amén. Porque muchas veces nosotros podemos guardar una ofrenda, podemos guardar un diezmo para traerlo y a veces nos toca a veces motivo que nos encontramos apretados y vamos y lo sacamos. Y que cuesta recuperarse después. Amén. Es una trampa esa. Y mi hermana, ella fue fiel en eso, mi hermano. Gloria a Dios. Guardaba su dinero y ahí lo entregaba. Yo puedo decir esta tarde que ella, en los 26 años que estuvo perseverando, nunca hubo que andarla rogándola, andarla cautivándola. Ella venía porque amaba a Dios. Amén. Nunca hubo que ir a sola la espalda o a decirle algo. No, mi hermano, ella amaba a Dios. Y cuando alguien ama a Dios, mi hermano, nunca lo va a dejarlo. Amén. Y espero que Dios le ayude a ustedes, mi hermano. Dios les dé gracia. Ella murió el miércoles, aproximadamente entre las 2, 2:30, que me llamaron a mi casa. Luego, mi hermano Juan Carlos y con su hija, trató de el jueves de ir al civil, y luego de ir al civil se fueron al cementerio. Y como se estaba hinchando un poquito porque se había pegado día atrás, se había tratado de levantar y se pegó en un mueble y tenía el ojo negro, mi hermano. Así que en esa semana la examinaron, no le encontraron nada a su cabeza, solamente fue que el corazón le falló. Así que le damos gracias. ¿Quién será el próximo? Amén. Hemos tenido casamiento y ahora tenemos una hermana que ha partido. Tenemos otra hermana en la iglesia aquí de 98 años. Tenemos la madre de nuestro hermano Peralta también, que cumplió 90 años. Y de ahí vienen algunos de 80 y algunos de 70. Lo estoy mirándolo. Aquí está mi hermano Peña, que ya me ha comunicado que el 6 de septiembre está de cumpleaños y cumple 78 años. No me voy a acordar, yo me voy a acordar de la fecha porque el 6 de septiembre también estoy de cumpleaños. Cumplo 47 años de casado. Amén. Así que son fechas que no se les puede olvidar. ¿Se ha fijado usted que la esposa llega a la fecha, pero uno se puede olvidar la fecha y dice, viejo, ¿te acuerdas esta fecha? Viejo, ¿te acuerdas que en un mes de enero del año 68 o 69 nos conocimos? ¿Se ha fijado usted? Siempre la viejita sabe la fecha. Y uno, no sé si son todos iguales, no sé. Pero uno siempre se traslapa. Pero las hermanas no, mi hermano. Siempre están esperando qué es lo que va a decir uno. Así que, hermano Leiva, apróntese. Amén. Así que le damos las gracias porque Dios es un Dios rico y grande en misericordia. Entonces estamos contentos, estamos agradecidos, porque hasta aquí Dios nos ha guiado. Si ustedes ven alguno desarreglo aquí, mi hermano, no hemos tenido mucho tiempo para arreglar porque estamos terminando la casa. Ya yo creo que el martes va a estar terminada. Así que le damos gracias para que mi hermano Sixto no sufra más. Así que a él le damos la gloria y le damos la honra. Le damos la alabanza. Dios nos ha ayudado y Dios nos ha dado gracia. Y los hermanos que han estado colaborando y trabajando, ha sido de una gran bendición, mi hermano. La cocina de la casa Chalón también ha quedado más grande. Entonces se agrandó 4,20 metros más. Así que es la gracia de Dios, mi hermano. Y espero que Dios nos agrande a nosotros ahora. Amén.
que podamos crecer a la estatura de un varón perfecto. ¿Cuántos desean crecer? Amén. A veces nosotros empezamos a crecer para los lados, para adelante, pero estamos hablando de crecer en el Espíritu. La Biblia dice: si estas cosas están en vosotros, no dejaréis de estar ociosos ni estériles en el conocimiento de la verdad. Si estas cosas están, si estas cosas, si hay fe, si hay virtud, si hay ciencia, si hay templanza, si hay paciencia, si hay temor de Dios. Amén. Si estas cosas están en vosotros, estoy leyéndole Efesios, ¿cuánto es? Efesios 1 creo que, ¿o no? Primera de Pedro 1. Si estas cosas están en vosotros, no dejaréis de estar ociosos. Amén. Ni estériles. La verdad, amén. O sea, si hay fe, no puede haber esterilidad en nosotros. Estaremos siempre creyendo. Porque la fe nos ayuda a creer. La fe es algo que en este momento puedo decir, yo quisiera tener un pañuelo, pero la fe me hace ver que tengo el pañuelo, es mío. Lo creo. Porque yo lo creo, lo voy a recibirlo. Amén. Es como cuando mi hermano Jorge Smith en Perú estaba predicando en la mañana y yo estaba sentado igual que ustedes ahí y dije yo, Señor, me gustaría tener ese traje que él tiene. O sea, yo lo pensé. Y que este mismo traje, hermano. Bendito sea Dios, Rey, gloria a Dios. Y ya me olvidé. Ah, dije yo, la cabeza loca está pensando cosas. Por fe usted cree. Amén. Pero luego se cuestiona también. Amén. Y luego me tocó cerrar la campaña en la tarde y luego los vamos a nuestras piezas para ya retirarnos a otros lugares y llega el hermano Jorge y me dice, pruébate este saco cómo te queda. Me lo probé. Hombre, quedó muy bien. Y espérate un poquito, me dijo. Fue y trajo más ropa y me saco los pantalones, ¿ves? Por fe, ¿eh? Era un deseo. Dios hasta los deseos nos da, ¿eh? Yo estaba sentado y el hermano estaba predicando, entonces ¿cómo captó el no sé, pero Dios es Dios, mi hermano. Amén. ¿Cuánto lo creen? Pues que venga un deseo, no de maldad, mi hermano, sino un deseo, ¿no? Amén. Y Dios hasta los deseos los confirma. Bien, gracias. Eso le prueba que Dios está con nosotros. Amén. Dios es un Dios grande. Amén. ¿Cuánto más si una persona aquí estuviera enferma y deseara ser sanada? Amén. Amén. ¿Cuánto más si tuviéramos, yo mismo que ando con mi rodilla ahora muy mala, un deseo de andar bien? Dios lo puede hacerlo. Porque sabe que estamos necesitando sanidad. La verdad, Rey, la pura verdad. Su siervo dijo en el mensaje de la encrucijada del tiempo, ponga atención, hoy necesitamos la sanidad más de lo que hemos necesitado alguna vez. Y mientras pasen los dos días, se necesitará más y sucederá dentro de poco, que a menos que un hombre sea sellado con el Espíritu Santo, es difícil decirlo, estará expuesto a todo tipo de cosas. Amén. O sea, si una persona no está sellada, está expuesto a toda clase de enfermedades. Amén. A toda clase de problemas. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, que Dios nos ayude! ¡Que Dios nos dé fuerza! ¡Amén! ¡Amén! Mire, estará expuesto.
se necesitará más y sucederá dentro de poco que menos, a menos que un hombre sea sellado con el Espíritu Santo, es difícil decirlo, estará expuesto a todo tipo de cosas. Amén. Dijo, no toquéis. No toquéis a los que tienen el sello de Dios en su frente. Hay una promesa entonces. Para aquellos que tienen el sello de Dios, ni una enfermedad los puede tocar. Y es lo que ustedes me han escuchado venir diciendo hace mucho tiempo. Ninguna enfermedad que venga creyente es para muerte. Es para aumento de fe. Porque el creyente tiene que experimentar esa fe en él, que Dios es el sanador. Si el creyente tiene un problema, tiene que creer que Dios le va a solucionar el problema. Porque esa fe no está estéril. Esa fe hay que tirarla al campo de batalla. Y aunque vea todo negativo, diga: Señor, yo creo. Que aunque la enfermedad avance, diga: yo creo. Dios es mi sanador. De todas maneras, el diablo, hasta dónde Dios te va a permitir, yo no sé. Pero te quiero decir una cosa. Mira a Zacarías. Zacarías, si no me equivoco, por no creer lo que el ángel le dijo, él quedó mudo 9 meses. Y si iba a estar 9 meses con esta enfermedad como Zacarías, bien hecho sea. Pero recuerda que después de los 9 meses voy a hablar. Amén. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Si un hermano no encuentra trabajo, tiene que echar esa fe al campo de batalla. Tú dijiste que yo era el que iba a trabajar. Tú dijiste, Señor, que yo era el que iba a sustentar el hogar. Señor, por lo tanto, tú tienes que darme un trabajo. No sé dónde está, pero lo creo. Tiene que salir. Entonces, es ahí cuando se experimenta, mi hermano, si estas cosas están en vosotros. Amén. No dejaréis de estar ociosos pensando cualquier cosa, ni estériles. Amén. Porque estas cosas, si está fe, si está la virtud, si está la ciencia de Dios, si está la templanza de Dios. Amén. Si un hermano se da cuenta que su temperamento es rápido, mi hermano, y no tiene paciencia, Señor, yo creo que tú tuviste templanza. Y aunque ellos te maltrataron, te abofetearon, te tiraron la barba, se burlaron de ti, pero tú no hablaste nada. Entonces tú derramaste templanza. Abriste camino donde no había camino. Por lo tanto, Señor, ahora te doy gracias. Porque veo que templanza está. Pero yo no la tengo. Entonces, dame templanza. Porque tu siervo dijo que siempre la cadena se rompe en el eslabón. Amén. Más débil. Y a mí se me está rompiendo la cadena en templanza, Señor. Llego y hablo. Soy rápido. Tú me puedes cambiar, Señor. Si estas cosas están en vosotros, no dejaré de estar ocioso. No dejaréis que entre ningún bicho. Amén. ¿Cuánto dicen amén? No dejaréis que entre ningún bicho. Ayer mismo, yo en la mañana me di cuenta que fui un poquito rápido.
Me tocó hablar con una pastora, predicadora. Bendito su nombre, Rey, digno es. Y con su hijo. Entonces, muchacho muy agrandado. Me dijo que conocía a gente del tabernáculo Elías, del hermano Hugo Labrín. Ah, me dijo, ustedes son creyentes de William Branham. Y ustedes no permiten que nadie más predique que William Branham. Pero dejé que hablara un poquito. Y luego ella, como predicadora, pastora, empezó pa, pa, pa. Y luego empecé a hablarle. Y yo le dije, ¿sabe el problema de ustedes dos? Los dos necesitan una experiencia de Dios. No han cambiado. Y después ya no me hablaron más. Ah, eran familiares de la hermana Alba. Estuvieron aquí, en el cementerio, pero lejos se fueron al lado. Ya no me querían verme. Ah, dije yo, jovencito, ora para que cambie tu vida, dije yo. Amén. Pero le hablé con tanta autoridad que yo después quedé pensando, ¿por qué ahora es así? Y ella también. Y cuando yo veo una mujer que he hablado ahora con la escritura y le veo nada de vida, hermano, uy, me hierve la sangre. Porque no hay vida. Le saltaban los ojos y andaba con la hilera aquí, corría, hermano. Ay, la misericordia, Dios mío, ayúdenos. Más mundo. Y me quería llegar al mundo. Le dije, ¿vamos a hablar de mundo o de la escritura? Y me cita una escritura y me dice, los escogidos se van a perder. Muéstreme dónde está esa escritura. Ni un escogido se va a perder. Porque no lo escogió el hombre. Lo escoge Dios. Y dijo, además, dijo su siervo en un mensaje que no tengo claro en este momento. Dijo, aunque tenga que traerte los huesos, porque Dios te escogió, te va a traer. Así que sigue tú porfía, no te preocupes, Dios te va a traer. Porque tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Y si Dios te escoge a ti, mi hermano, no hay manera. No hay manera que tú te quedes detenido. No hay manera que tú te quedes en la casa. Y si te quedas en la casa por la esterilidad de tu mente, que empiezan cucuruchos a entrar ahí, mi hermano, y dejas que tu mente sea gobernada por demonios, porque vienen hordas de demonios, como dice la escritura de Efesios. No tenemos lucha. A ver. Si contra potestades del aire. Y esas potestades del aire vienen aquí a la tierra de nadie. Vienen aquí a la mente, mi hermano. Y tú las recibes. ¡Ah! ¡Oh, sana mi tierra, Padre! Y queda. Pero tienes que luchar contra eso. Si estas cosas están en vosotros, tú no serás un ocioso. No serás un estéril. Amén, amén. Ayúdenos, Jesucristo, Señor. Ayúdenos, ayúdenos, Padre. Un estéril no produce nada. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces Dios permite, mi hermano, que vengan algunas cosas a nosotros para ver dónde estamos parados. Permite que cierta enfermedad venga para chequearnos. Permite que venga cierto problema para chequearnos. Para ver qué vamos a hablar. Amén. Amén. Si estas cosas están en vosotros, no dejaréis de estar ociosos ni estériles en el conocimiento de la verdad, si esta fe. Y fe, la única manera que en usted o en mí haya fe,
hay que nacer en el reino. Porque Dios confirma esa fe. Si usted dice, tengo fe, bendito es su nombre, Rey. Pero también hay una fe mental. La verdad, Señor, la pura verdad. Y esa fe mental te va a sacar afuera. Amén. La verdad no hay, Padre. Pero la fe divina te mete más adentro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. ¿Se ha fijado que mucha gente dice, yo tengo fe? Bendito su nombre. Y después los ve conversar y, no, y da, se da cuenta que no tienen nada de fe. Amén. Tienen fe mental. Y esa fe mental puede estar buena un tiempo y luego de un tiempo se va. Por un hermano que le haga una cosa, ya le agarró odio, le agarró amargura, le alvareja. Esa fe divina se transforma en fe mental y está equivocada la pobre, pobre hombre, pobre mujer. Amén, amén, misericordia, Padre. Él creía que lo tenía, pero no tenía nada. Amén. Dígame amén. Él creía, ella creía o él creía que amaba a su esposa o a su esposo. Pero se le presentó la chinganita por ahí y ya se olvidó que la amaba. O se olvidó que amaba a su esposo. Y otro entró a su mente. Amén. Mira, Eva. O varona, perdón. Te voy a recordar que dice, no me comas de ese árbol. Pero vino el otro con una voz astuta, una voz sagaz, con sutileza. Bien sabe Dios que tú no vas a morir. Bien sabe tu esposo que ya no te mira como antes, ya no te quiere, pero... Si tú me miraras a mí, yo te quisiera, te llevaría esto, te compraría esto. Ve, es sutil. Amén, mi Dios. Le busca las cosas que le gustan. Amén. Amén. ¿Ah? Oh, dígame a mí esta hora. Amén. Dígame usted, que, ¿dónde cree que está actuando la serpiente hoy? Si usted no espere ver una culebra, la serpiente dice que el diablo inspiró a esta bestia. Porque era la más cercana entre el hombre y el chimpancé. Amén. No era reptil, dice, era una bestia. La inspiró. Se metió adentro. Exactamente como cuando usted recibe inspiración aquí. Así mismo. Amén. No se me hagan los tontos. Amén. Dios real. Dios verdadero. Usted tiene que conocer. ¿Quién está viniendo a su mente? Amén. Amén. Bueno, vamos a quedar tranquilos, mi hermano. Pero no puedo dejar. Si estas cosas están en vosotros, están en usted, están en mí. Amén. Si están en vosotros. Amén. Entonces, si no están en mí, usted puede decirle, Señor, esta tarde, Señor, bueno, Señor, áncrala. Escríbela. Que tu dedo venga. Así como escribiste allá las tablas de la ley en piedra, ahora escribe tu palabra en las tablas de mi corazón. Amén. Porque yo quiero tener fe. No quiero tener una fe mental. Quiero tener una fe divina. Y para yo tener una fe divina que permanezca, necesito el sello de Dios.
porque el sello de Dios me va a dar fe y va a venir también acompañado con amor. Amén. Amén. Entonces, el tiempo y el día, como dijo su siervo, pongan atención. Hoy necesitamos la sanidad divina más de lo que hemos necesitado alguna vez. Si algún hermano deja que entre cucurucho aquí, necesita sanidad. Si un hermano está permitiendo que su tierra de nadie la esté ocupando este malvado llamado serpiente, el diablo, oh, como tú, oh, quiero que tú saques esto de mí. Amén. Porque el diablo, la única manera que viene a tu mente, él viene a estudiarte y a verte cómo está tu defensa. Si va a haber una guerra con Perú, Perú investiga cuántos aviones misiles tiene Chile. Dice, tiene tanto F-16, el alcance en kilometraje de la bomba es tanto, es de 180 kilómetros, y han descubierto que ahora son 350 kilómetros la distancia que tienen para bombardear. Y entonces Chile investiga a Perú, dice, ha recibido tantos aviones de Rusia y tienen tanto alcance, y estos son, así se, el diablo también viene así a ti aquí, viene a hacerte la guerra, a ver cómo está tu defensa. Nuestra defensa es la palabra. Dijo su siervo, nuestra mejor defensa es la palabra. Siempre escóndete detrás de la palabra. Dice el salmista, ponga a Dios siempre por delante. Y usted escóndase detrás. Porque ponga a Dios como su escudo. Amén. Entonces, los países para hacer guerra, eso es lo que estudian y ven el alcance que pueden tener. Ven el arma de guerra, ven cuántos soldados tienen, ven toda la estrategia. El diablo también es más astuto que todo, está así. Y él tiene una guerra con nosotros hoy. Y Dios le dejó una tierra de nadie donde vamos a pelear la batalla. La mente. Él viene a la mente y te bombardea y te deja a ti tu rato. Bendito Dios, misericordia, Dios. Y no hayas que hacer. Y luego te dice, ¿y para qué vas a reunirte esperando el tiempo? Oye, es sutil. Pero si tú trabajaras y esa hora que vas a la reunión, ganarías tanto. Y en vez de estar escuchando ahí tonteras, de verdad, dice, la mente razona. Se cuestiona. Es verdad, dice. Y no te das cuenta cuando tú entras en un diálogo. Hay un diálogo. Recuerde lo que estoy diciéndole. Si estas cosas están en vosotros, no dejaré de estar ocioso. ¿Cómo se llama su hijo, hermano Valera? Jan. Muy bonito tu canto, hermano. ¿Ah? Escuché tu canto ahí en WhatsApp. Amén. Dice que lo ama a todo aquí. Amén, gloria a Dios. ¿Ama usted a su hermano? Amén. ¿Ama usted a su hermana? Amén, mi Dios. Amén. Bendito es su nombre, Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo ama? Amén, mi Dios.
Había un hermano que estaba siendo conmovido y tenía casi ya listos los pasajes para irse a Australia a trabajar. Y en eso le hablan de este mensaje. Llega aquí, se sienta y cuando entra ve a toda la iglesia, hermano. Ve a toda la iglesia con una luz prendida, hermano. Y la de se le prendía y se le apagaba. Y eso lo cautivó, hermano. Bendito es su nombre, Rey. Que fue nuestro hermano Miguel Maldonado. Miguel Mateluna Maldonado. Que ahora está en Corral de Piedra. Y él lo veía todo. La luz suspendía, ni un problema. Pero a él se le prendía y se le apagaba, se le prendía. Fue Dios cautivándolo. Amén, amén. Entonces cuando pasaba el tiempo, nos ve igual con la luz, decía yo. Ahora que ya los conoce, o te va a quedar con lo que Dios te mostró. Amén. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Dios es veraz. Entonces, pongan atención. Hoy necesitamos la sanidad divina. Más de lo que hemos necesitado alguna vez. Bendito Dios, misericordia. Dígame usted que no la estamos necesitando. Los hermanos, cuando estuve enfermo de los cálculos, me llevaron una botella de 20 litros de agua, de esa purificada, para que tomara. Porque el agua también está produciendo mucho sarro. Amén. La olla, las teteras, los hervidores, usted ve después cómo se le va juntando el sarro. Y es producto de los químicos, de las mezclas que van subiendo con las aguas. Quizás las aguas arriba vienen limpias, puras, pero el hombre tiene que mezclarla porque hace pozos tremendo, grandes, y luego está mandando toda el agua a distintos lugares para retenerla. Y tiene que irla purificándola y sacando para que ciertos bichos no se críen. Y a nosotros nos llega el agua con bastante cloro y bastante mezcla. Y eso va produciendo sarro. Amén. No estamos comiendo un pollo híbrido. No es un pollo original. Porque el pollo híbrido está siendo más alimentado por el hombre que por la naturaleza. Estamos comiendo, lo enseñan que comamos pavo. Entonces yo tengo un hermano que cría pavo y le entregan quizás 200.000 pavos para sacarlo en 50 días. Entonces 50 días significa que tengan un peso aproximado. Y la mayor cantidad que le ponen es agua. Amén. Y cierto alimento, sea un pavo de 8 kilos, de 9 kilos, pero falso. Amén. Y a los que tienen la presión alta, les recomiendan pavo. Pero estamos comiendo algo híbrido. Los prometen que nos hace mejor comer gallina o pollo. Y encuentran que el pollo, el crecimiento como lo hacen allá, la fábrica, lo producen, viene híbrido. Y cuando usted te come un pollo de campo, criado a pata suelta, mi hermano, donde encontró gusanos, encontró maíz, donde pudo escarbar y sacó su... Y usted come un pollo de híbrido, el sabor nada que ver. Las carnes del híbrido son blanditas, son más abultadas, pero las carnes de ese bruto pollo son duras. Pero el sabor... Entonces nuestra vida alimenticia
está más híbrida. Entonces tenemos que darle gracias a Dios, mi hermano. Cuando oramos, Señor, coloca las vitaminas. Amén. Coloca las vitaminas. Tú te comes un salmón, mi hermano, de criadero. Y un salmón de río. El sabor cambia. El que híbrido no se da ni cuenta. Amén. Oh, Dios nos ayude. Hoy día, todos los que siembran le tienen que echar abono especial en las tierras para que crezca, para que abunde. Las manzanas, cuando están floreciendo, están echando cierta hormona, rociándola para que capte esa flor y venga el engendro y sacar un mejor producto, una mejor pera. Todo está con hormona. Ya no, casi no se ve producto que no tenga hormona, que no tenga algo híbrido. Y tú y yo, el diablo nos quiere hibridar también la mente, nos trae pensamiento, nos trae idea, nos trae una batalla. Por eso que el Señor dijo: si estas cosas están en vosotros, no dejaréis de estar ociosos. Habrá un amigo peleando la buena batalla. Con su ayuda, bendito Dios, ayúdenos. Dirá el diablo: a este lo he tentado por esto, por esto. No ha podido hacerlo caer, porque la defensa que tiene es muy buena. Gloria a Dios. Pero va a seguir buscando el por otro lado. Le va a buscar por otro lado. Le va a buscar por el lado de la esposa. Le va a buscar por el lado del hijo. Le va a buscar por el lado del patrón. Le va a buscar. No, le va a buscar por distinta manera. Porque toda la obligación de él es el que quiere conquistar tu tierra. Pero recuerda, como dijimos el viernes pasado, somos tierra conquistada por el Dios. ¿Se acuerdan del mensaje que decía: quita tus manos, amén, diablo, de esa persona, porque ella o él es propiedad del Dios viviente? Y aquí vemos la escritura, dice: y le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Amén. No me van a dañar la tierra, no me van a dañar ninguna cosa verde, porque hay creyentes, hijos míos, que van a comer de ella. Amén. Pero me va solamente a señalar a esos que no tienen el sello de Dios. Y cuando una persona no tiene el sello de Dios, es claudica, razona. Hay tiempos que anda bien y hay tiempos que solamente retrocede. Se recuperó y avanzó de nuevo. Llegó a una cúspide y de repente lo ve otra vez rotación. Padre, ayúdenos, Señor, misericordia, Padre. Ayúdenos, Señor, piedad. Amén. Entonces usted tiene que examinarse cuándo está creciendo y cuándo está menguando. Cuándo está avanzando y cuánto está retrocediendo. Amén. Dígame a mí esta hora. Ustedes tienen que ser conscientes con Dios y darse cuenta cuándo están retrocediendo. Pero están mirando al frente, pero están retrocediendo. El gran pescador fue, trajo de todo. Y este
no me sirvió. Y empezaron todos a retroceder. Y los otros se quedaron. Y dígame usted, la Escritura dice, pocos son los llamados. Amén. O angosto el camino. ¿Para quién? Para los creyentes. O muchos son los llamados, ahí está. Pero pocos los escogidos. Entonces, pueden ser muchos los que Dios llame. Ten piedad, Dios mío. Pero pocos son los que están escogidos. O sea, que si aquí en esta tarde habemos, yo creo que unos 70, 80 hermanos. Muchos somos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces usted, ayúdame, Señor, para yo ser los escogidos. Ayúdame para darme cuenta cuando voy. ¡Bum! Y ayúdame. Usted tiene la oportunidad de orar, de gritar. Mira, este diablo me está violando. Este diablo de duda me está violando. Y tú dijiste, Señor, que si una niña era violada y no gritaba, era culpable. Pero si gritaba, no era culpable. Yo estoy gritando. Amén. Amén. Señor, yo no quiero ser estéril. Yo no quiero ser uno que claudica toda la vida. Y de repente estoy contento. He visto hermanos aquí sentados en las congregaciones. Oh, cuando están en la avanzada. Gloria a Dios. Aleluya, aplaude. Amén. Y cuando están retrociendo. Ah, están por allá atrás, mira. Ya están calladitos ya. Han venido muchos misiles, muchas bombas. Y los tienen calladitos, mi hermano. Amén. Porque cuando van retrocediendo, el diablo ya conoce sus debilidades, sus fallas. Dice, soy un hipócrita, soy esto, ¿sí? Y uno, ¿qué le va a decir que no es la verdad? Pero ahí es donde debe reponerse y avanzar, mi hermano. Sí, diablo, me has hecho. Pero con. Mira, tú eres mi fortaleza, mi pronto Dios me va a sacar de aquí. Porque tú sabes que yo te amo. Amén. Así que. Yo creo que lo vamos a ir con esto, hermano. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Dele gracias. Adórele. Alabe, alabe, alabe. Gracias por tu fortaleza. Gracias por tu benevolencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por el profeta William Branca. Gracias por el poder de tu resurrección. Gracias por tu sangre. Gracias por tu Aleluya. Aleluya.
Mira a tu pueblo, Padre, mírame a mí, Señor. Aleluya. Adórele al Señor, dele gracia. Si su defensa ha estado mal, ayúdale al Señor. Consigamos la mejor arma que hay en este día. Que es fe. Fe es una bomba atómica para derrotar a nuestro enemigo. Y fe que Dios la confirme y que derrame el sello a nuestros corazones. Aleluya. Oh, aleluya. Sabiendo que la fe humana es muerta. Amén. No hay vida, Padre. Oh, esa fe divina, Señor. Esa fe sobrenatural. Derrámala sobre nosotros. Derrámala sobre nuestros corazones. Oh, aleluya. Gracias, gracias. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Eres un Dios maravilloso, Padre. Eres un Dios grande. Cada hermano, cada hermana te da gracia. Te da la honra y te da la gloria. Aleluya. Te entrego este pueblo en tus manos, Padre. Pastoréalo, Señor Jesús. Tú eres el mejor pastor, Padre. Pastorea nuestras vidas. Pastorea nuestros corazones. Pastorea nuestros hogares. Pastorea nuestro trabajo, Padre. Aumenta esa fe en nosotros para agarrarnos de ti, Padre. Para darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. Ayuda a la familia de nuestra hermana Alba, Padre, a todos ellos que ellos han escuchado, Padre, que ella dejó un buen testimonio, Padre. Dejó algo que no lo podemos manufacturar. Es una vida, Padre, que él pudiendo nunca se dejó estar, Señor. Y aunque su esposo a veces tomaba, a veces la maltrataba, pero con todo ella siempre se congregaba. Y quizás a sus 93 años todavía se congregaba. Ya quizás el último año ya no pudo congregarse. Te damos las gracias. Saca toda flojera de nosotros. Saca toda flojera de los creyentes. Saca toda comodidad de nosotros. Saca todo argumento, Señor. Saca toda liviandad, Padre. Y ayúdanos a trabajar esa fe tuya, Padre. Esa fe divina. Que cada hermano, cada hermana pueda trabajar, que realmente necesitamos sanidad divina. Aleluya. Aleluya. Necesitamos sanidad divina para la mente, para descansar en ti, Padre. Necesitamos sanidad de este cuerpo, Padre. Aleluya. Y necesitamos sanidad a nuestro corazón, Padre. Aleluya. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Oh, aleluya. Gracias, gracias. Gracias te damos.
Señor, te doy gracias también esta tarde, Padre, porque ni pensaba ni estaba en mi corazón que iba a hablar estas palabras, Señor. Pues te doy gracias porque tú hablaste a mi vida hoy, Padre. Tú hablaste a mi corazón, Padre. Tú sabes que yo te necesito, Padre, y estoy necesitado de ti, Padre. Te amo con todo el corazón. Te amo con toda nuestra vida. Señor, te damos las gracias. Y al salir por estas puertas, tú te vayas con nosotros, Padre. Te vamos contentos, alegres, Señor, porque queremos trabajar esas cosas que tú nos diste. Tú diste fe, Padre. Tú diste virtud, Señor. Tú diste ciencia a tu pueblo. Tú diste templanza a tu pueblo. Tú abriste camino en paciencia, Padre. Abriste camino en temor de Dios y en amor fraternal, Padre. Ayúdanos, Padre, para que tu Espíritu Santo, el sello de Dios, siga trabajando en nosotros. Y en aquel que no lo ha recibido, oh, dale gracia para creer que lo reciba ahora mismo. Porque tú estás presente, Padre. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y tú estás aquí presente. Lo que tus hijos quieran, tengan necesidad, Padre, tú les puedes darle, Padre. Aleluya. Gracias. Gracias te damos. Gracias. Te entregamos este pueblo en tus manos. En esta noche, Padre, te lo entregamos en tus manos. Trabaja tú con nosotros y permítenos darnos la fuerza que todos estamos necesitando. Bendícenos a cada uno, Padre. Te lo pedimos por tu palabra, te lo pedimos por tu gracia, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano. Y le voy a pedir a mi hermano que cantemos un paso más de fe. Un paso más de fe, un paso más. Amén. Adelante, hermana, adelante, hermana, que en el cielo te espera un galardón. Adelante, hermano, adelante, hermana, que en el cielo te espera un galardón. Un paso más, un paso más.
paso más de fe. Mi hermano.